Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Los saludo este lunes y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que no se ha presentado denuncia formal en contra del sacerdote y ex apoderado legal de la Arquidiócesis Potosina Eduardo Córdoba, ni tampoco se tienen denuncias por pederastía en contra del prelado. Al respecto, Miguel Ángel García Covarrubias explicó que luego de las acusaciones públicas vertidas en medios de comunicación nacionales en contra del sacerdote, no se ha hecho conocimiento de esta instancia ni se ha interpuesto denuncias formales que responsabilicen al presbítero. Jesús Conde Mejía, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, informó que San Luis Potosí recibirá 70 millones de pesos derivados del impuesto sobre las actividades mineras que se encuentran en la reforma hacendaria aprobada para el 2014. Los recursos serán recibidos en el ejercicio fiscal del 2015. Señaló que derivado de las propuestas de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se determinó que entidades y municipios reciban una parte proporcional de dicho gravamen. Los parquímetros de la capital potosina estarán fuera de servicio el próximo jueves y viernes santo debido a las festividades justamente de Semana Santa. Además, los turistas no pagarán el servicio de estacionamiento en las calles del Centro Histórico el miércoles y el sábado, así lo informó Abelardo de los Santos, director de parquímetros. Señaló que se espera la visita de hasta 160 mil turistas a los que se les debe brindar una excelente estadía por la ciudad. Por otro lado, dijo que el desfase en la hora de los parquímetros ya fue regulado. Toda la información que surja a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte. Buenas tardes. Esta semana, el mandatario Fernando Toranzo inauguró la Feria del Empleo para el Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, donde se ofertaron 500 vacantes y se ampliaron los beneficios a la población a partir de los 50 años. Acompañado de Francisco José Gurría, coordinador de Zagarpa, arrancó el Programa Anual de Construcción de Infraestructura Hidráulica 2014 a favor de 37 asociaciones ganaderas del Estado y entregó apoyos millonarios al campo en los municipios de Villa de Arriaga, Ciudad del Maíz y Tamuín. Acordó con la paraestatal Petróleos Mexicanos dotar de 7.114 toneladas de asfalto y 168.400 litros de gasolina magna y diésel al municipio de Ébano. La empresa Gas Natural Fenosa concertó con Gobierno del Estado capacitar en el uso y manejo de este energético e inició la operación de laboratorio de simulación para la atención de emergencias con gas natural, la más grande y equipada del país. Las 4 de la semana.